arranque del ciclismo 21. Hoy estaremos con el sudamericano de cross country en Balcarce, con más del mundo de Shimano y con el desafío, no, la revancha al desafío al Valle del Río Pinto en la cumbre, largada para la Elite, luego para la Sub-23 y por último para los juveniles. Es el segundo sudamericano, el primero fue en 2011 en Bolivia, el segundo aquí en Balcarce, con un clima difícil. Y Fabio Castañeda, de movida, saliendo a buscar la carrera. Luego pasaba el monogasco Sigre, el mejor de los chilenos. Hablamos de Francisco Astudillo Gallardo. Y el pelotón de la siempre técnica cross country olímpico, liderado por un Castañeda que en Argentina se sintió prácticamente local. Luego de vencer en el Transmontaña, de ganar también en la fecha por Copa Nacional, la tercera, la que se corrió en este mismo circuito, y aquí en el Sudamericano. Este fin de semana Castañeda nuevamente en Argentina, buscando la corona del Shimano Short Track, que será en el Rosedal. Se define el domingo en el marco del Shimano Fest. Sigue el desfile intentando dar casa al colombiano. Mientras tanto se define la juvenil. Victoria para José Hernández, por delante de Willy Sandoval. La dupla colombiana, el tercero era el chileno Franco Adaos, de que siempre hablamos muy bien. El mejor argentino, Leandro Báez. Castañeda la sube muy tranquilo. El aliento del público de Balcarce, el saludo para la gente de Pasión Bike, para Leandro Carpinelli, para la gente de El Enard. Final para Fabio Castañeda, que así se quedaba la categoría Elite. Ante el aplauso, el segundo fue el mono Darío Gasco, el tucumano, que festejaba su medalla de plata en el sudamericano. El tercero, quebrando la mala racha, Miguel Ángel Hidalgo, el grandote de Ayacucho. Franco Molina, el chimpa, sí señor, ganaba la Sub-23, 1-2 para Argentina. Segundo fue Luisito Rojas, el de Jujuy. Tercero, Daniel Rodríguez, de Colombia. En el medallero dominó a Argentina gracias al tremendo dominio máster. En la Elite fue empate con Colombia. Castañeda, el mejor de los varones. Bueno, gané la categoría élite, gracias a Dios dieron las cosas, buen entrenamiento que llevo. Me he preparado muy bien y bueno, se dieron las cosas desde el principio. Y bueno, me sentí muy bien, la pista era muy técnica, cual me favorece a mí mucho porque soy muy técnico. Y bueno, gracias a Shimano por el apoyo, a GW y a mi señora linda y a mi familia.